Empezamos con los ingredientes de nuestra caponata siciliana. Vamos allá. Acercaos por aquí, que os los cuento en un momentito. Necesitaremos un pedazo de berenjena como esta, que esté bien tersa, bien tiesa, que es como está rica la berenjena. Medio pimiento rojo, un pimiento verde, cebolla y apio. Perfecto, ahí tenemos los vegetales. Veníos por aquí que seguimos avanzando. Ingredientes muy característicos. Alcaparras, además Aragón es tierra de alcaparras. Aceitunas verdes, que en este caso van rellenas de anchoa. Piñones, azúcar, tomate frito, que también puede ser triturado. Si lo fríes después no hay problema. Y vinagre. Y con ese azúcar y con este vinagre hacemos el agridulce característico de la caponata siciliana. Y además, 4 huevos para rematar la faena. Y de nuevo, una vez más, Iranzo empieza a salivar, porque he nombrado el vinagre, lo estoy viendo ahí, me imagino el agridulce de la caponata y ya empieza a salivar. Entre lo buena que está y ese vinagrillo, no puedo aguantarme. Venga, vamos al lío. Lo primero de todo, vamos a coger la berenjena que ya está lavadita y seca. Y vamos a apartar el vinagre para que me sigáis viendo bien, amigos. Y vamos a coger y lo vamos a un poco a depurar la berenjena. Ya sabéis que a veces amarga. Vamos a meterla en agua con sal, en una salmuera, agua bien saladita, que lo que va a hacer es sacarle el agua de vegetación y hacer que no amargue. Perfecto. Ya sabéis que el mundo está lleno de pistos. El mundo está lleno de listos y también de pistos, efectivamente. No quería hacer ese juego de palabras, pero se me ha puesto en bandeja, sin comerlo ni beberlo. Bueno, pues el mundo está lleno de pistos y en cada geografía, en cada latitud, hacen pisto con lo que tienen. Pues en unos sitios lo hacen con boniato, en otros sitios lo hacen con patata, como aquí en Aragón, que hacemos la frita aragonesa. En otro lo decoran hasta, vamos, hasta formar multitud de capas que meten al horno, como es el ratatouille francés. Y esta caponata siciliana me mola mucho porque es muy diferente. Ya no en presentación, que ahí no cambia demasiado, sino en sabores. Lo primero, protagonista la berenjena, cosa que no es muy habitual. Y lo segundo, un toque agridulce que le sienta de maravilla. Lo que tenemos que hacer, lo primero de todo, es cortar la berenjena en dados. Vamos a intentar que la berenjena se note, quede entera, porque hay veces que si la cocinas demasiado, lo que pasa al final es que tienes un puré de berenjena. Está buenísimo, ¿eh? Eso sí, pero como que pierde un poquito la gracia. Mola que la berenjena esté cocinada, pero permanezca entera. Así que cortamos en dados, no demasiado pequeños. Y luego veremos la forma de cocinarla, que también es importante. Insisto, que si lo cocinas todo a la vez y dejas ahí al chup chup y se mezclan todos los sabores, malo no va a estar. Pero la textura también importa, y mucho en este tipo de platos. Así que vamos a intentar conseguir la que a nosotros, por lo menos, nos mola más. Cortamos en dadicos, y si es semejante berenjena, yo creo que con una tenemos suficiente. ¿Sabéis esas berenjenas chinas que hemos sacado alguna vez? Son unas berenjenas moradas y alargadas. Bueno, pues son perfectas. Quiero decir que el tipo de berenjena no tiene por qué ser este, que es el que más tenemos en los mercados españoles, sino que puede ser berenjena blanca, que es súper suavecita, o esta asiática que os digo. Lo importante es que haya bien de berenjena, que es una medida súper aragonesa, el decir bien de algo. Cortamos en dadicos, para allá que vamos. Muy bien, mezclamos y vamos a hacer una tontadica para que se queden sumergidas. Entonces, lo primero de todo, empapamos. Perfecto. Y lo segundo de todo, o ponemos un plato o, mejor todavía, más cómodo, cogemos 2 hojicas de papel, dejamos que se impregnen bien del agua con sal y así la berenjena está sumergida completamente en el agüica y además en contacto con el agua con sal, que es lo que le va a hacer sudar. ¿Cuánto tiempo tiene que estar aquí? Bueno, pues la podemos tener tranquilamente de un día para otro y no pasa nada, pero en teoría con media horica es suficiente para que sude. No pasa nada. Aprovechamos el tiempo porque tenemos bastante trabajo de cuchillete. Muy bien, y además se hace raro un pisto, ¿verdad? Siendo italiano y mediterráneo además, que no lleve ajo. Pues este es un pisto que no lleva ajo. Seguro que vais a encontrar por ahí alguna receta que en algún momento dado se le ponga ajo. No pasa nada. Tengo tropecientas recetas de caponata, además todas de ellas sacadas de libros de cocina italiana o de páginas web de recetas italianas, y os garantizo que esto es un poco, pues eso, no sé, como la paella, supongo, que cada uno dice que lleva unos ingredientes. No, la paella está claro en los ingredientes que lleva, pero como la fritada aragonesa. La fritada, no me digáis, que es un plato maravilloso. Todos estamos de acuerdo en que lleva patata, pero a partir de ahí hay gente que le pone pimiento rojo. Hay gente que no, hay gente que dice que tiene que ser completamente verde, hay gente que te dice que te da igual. Berenjena también se le pone a la frita aragonesa. Yo la he probado con berenjena y no le sienta nada mal. El caso es que, oye, tampoco pasa nada. No es una receta, y es que es una receta de aprovechamiento.
y ponerse talibán con ese tipo de recetas, a mí me parece una solemne tontería, la verdad. Tenemos aquí la perola calentando, vamos a poner la cebollica, tal que así. Muy bien, la ponemos en vacío, perfecto. Y ahora ponemos, que saca todo su perfume, aceite de oliva virgen extra. Y vamos a dejar que se vaya churruscando un poquito. Vamos a poner fuego sandunguero y a la vez quedando tierna. Para eso lo mejor, un fuego medio alto y la tapadera puesta. Y así conseguimos las dos cosas a la vez. Pimiento rojo y pimiento verde. Lo ponemos a la vez. Yo esto quiero que quede bastante tiernecico. Oye, que es que a mí me gusta que quede crujiente, que se note la verdurica al masticar, que esté crujiente. Pues fantástico, pues fuego fuerte, breve cocción. Incluso puedes pochar primero la cebolla, que le cuesta un poquito más, y luego pones el pimiento. Yo no te voy a decir nada. Igual se te presenta el espíritu de Domenico Modugno, pero por mi parte no hay ningún problema. Así que ponemos todo por ahí y tenemos aquí el apio. El apio, pues ya sabéis, tiene tantos amigos como enemigos. Igual tiene más enemigos que amigos y es cosa mía, ¿no? Lo que pasa es que a mí me gusta tanto el apio. Es que me tiene un sabor tan particular. Recuerda un poco, si lo pensáis, quizá lo único que se le parezca al apio, porque tiene un sabor muy marciano, sería el cilantro. Tiene un sabor bastante metálico, ¿verdad? Y si no te gusta el apio es que te sabe a cuerno quemado. A mí me flipa. Y también es cierto que cuando lo cocinas pierde mucha fuerza. Así que dadle una oportunidad al apio, aunque no os guste, a ver si así cocinadito os entra mejor. Pero es que el caso es que una caponata siciliana sin apio, pues es eso, como una fritada aragonesa sin patata. Le quitas su razón de ser. Ponemos por aquí el apio. Muy bien. Vamos a ver. Anda, que ando dando vueltas sin lengua pastelera, que está bairanzo. Meneamos un poquito. Y vamos dejando que esto se cocine chinachana. Ya sabéis, si queréis acelerar el proceso, ponemos ahora la sal. Dejamos que sude un poquito. Y si queremos acelerar todavía un poquito más, podemos hacer por lo de siempre. Ponemos un poquito de agua, que levante el hervor, que ayude a cocer los vegetales y primero que cuezan y luego que se doren con el aceitito. Bueno, pues ahí veis cómo la berenjena ha sudado, lleva ahí unos 20 minuticos y ya ha soltado bastante turbidez. Y esa agua amarga bastante. Si la queréis probar, cosa que no os recomiendo, veréis que amarga mucho y que ese amargor no está en la berenjena. Así que la pasamos a un escurridor. Perfecto. Y una vez que la tenemos en el escurridor, como ha estado en contacto con esa agua que amarga, lavamos un poquito, merece la pena hacer esto. Lavamos, escurrimos y la volvemos a poner en el cuenco. Vale, tenemos dos formas de hacer las cosas. Si no nos importa que la berenjena se deshaga, la pasamos directamente al pisto. Venid a verlo. Tenemos aquí ya, mirad, bien tiernica la cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, está pues a punto de caramelo. Entonces, si queremos, podríamos hacerla aquí directamente. Se nos va a deshacer mucho, pero bueno, va a estar muy rica igualmente. Si os queréis complicar un poco más, pero a cambio obtener un resultado óptimo de la caponata, la vamos a freír en aceite bien calentito, que además ese aceite nos servirá para luego freír unos huevos y coronar nuestra caponata. Como vamos a freír en aceite, secamos un poquito la berenjena, cosa que no cuesta nada. Metemos papel de cocina, tal que así. Si se cae algún dadito de berenjena, lo volvéis a traer al redil y lo tenemos listo. Y todo este empape que lleva el papel de cocina, pues obviamente es agua que ya no está en la berenjena, con lo cual, bien, misión cumplida. Vamos a dejar que el aceite esté bien caliente y lo vamos a freír por tandas para que no se enfríe. Así que, mientras tanto, a ese pisto le vamos a seguir metiendo ingredientes. Mirad, tenemos por aquí piñones, los vamos a poner por acá. Una buena cucharadita de piñones. Algunas recetas de caponata llevan, en vez de piñones, nueces. Muy bien. Le vamos a poner también alcaparras. Vamos a coger como una cucharadita de alcaparras. Lo dicho, Aragón es tierra de alcaparras. Y tenemos, y a mí me gusta mucho. Y pasa un poquito como con el apio, que no tienen término medio. O te gustan mucho o las odias. Y a mí me flipan. Así que vamos a poner una, dos y tres cucharadas de alcaparras. Y si cae un poco de su líquido de conserva, no molesta en absoluto. No os preocupéis, que aunque os parezca esto muy marciano, os va a llevar a un resultado increíble. Meneamos y seguimos cocinando. Perfecto. Ahora, cogemos por acá
y tenemos tomate frito. Si fuese tomate triturado, ya sabéis, ponéis, cocináis durante media hora aproximadamente, 20 minutitos, y luego cocináis con sal, pimienta y azúcar. Como esto es una salsa de tomate frito casera súper rica, no hace falta, lo tenemos ya listo. Así que ponemos por acá, meneamos, y como es caserita la salsa, yo la suelo dejar muy cortitas de azúcar para luego, pues oye, si haces una receta como esta que pide más azúcar, se la pones y si no, lo dejas tal cual, un poco a gusto de personal. Le vamos a poner una cucharadita sopera de azúcar, ahí está, y le ponemos también vinagre. Tiene que tener un toque agridulce bastante importante, así que no escatiméis. Ahí está. Ponemos vinagre, que haga contraste agridulce, fíjate. Parecería esto más cocina asiática con el vinagre y el azúcar que cocina mediterránea. Pero no lo es. Meneamos un poquito. El perfume también es muy importante y te va diciendo si llevas buen camino de la caponata. Ahí está. Y ahora vamos a dejar a fuego suavecito. Faltan las aceitunas. Me gusta ponerlas hacia el final para que conserven bastante su sabor fresco. ¿Vale? Así que ponemos esto semitapado y lo dejamos al chup chup. Y ahora, que el aceite está calentito, podemos atacar con la berenjena, que parece una película de exceso y pajares, pero no lo es. Vamos a echar una. Vale, perfecto. Lo llevamos bien. Echamos, perola alta. Pues ahí está, perfecto. A veces parece que sube mucho y de hecho sube, y por eso es importante que uséis lo que he dicho, perola alta, para que haya espacio entre la subida del aceite y que se nos salga, que no sería la primera vez que nos pasa a todos. Y es una faena. Muy bien, y mirad la berenjena, la pintica que tiene. Tengo el fuego muy alto, ¿vale? Quiero que se dore muy bien y que quede crujientita. Y de hecho esta berenjena, si le pones al salir del fuego un poquito de sal y unos hilitos de miel, ¡buah! O sea, impresionante lo rica que está. Venga, perfecto, maravillosa. Tiene que estar bien cocinada, ¿vale? Porque la quiero juntar con el pisto cuando ya esté terminado. Con lo cual, vamos a coger un cuchillete y vamos a comprobar que antes de sacar, probamos con el dado más gordo y si ese está cocinado, es que los demás lo están. Perfecto. Esto está listo. Muy bien. Sacamos. Escurrimos a conciencia. Ahí lo tenemos y pasamos a papel secante. Le estamos metiendo unas poquitas calorías a la caponata, pero bueno, es una receta bastante sanota y merece la pena. Es que de verdad, que la caponata cuando la pasas por aceite y la berenjena, cambia la cosa. Recordad, echamos un dadico, vemos que funciona y a partir de ahí vamos a ir más prudentes. De poco a poco, para que si sube, no se nos salga. Vamos haciendo tandas. Eliminamos la mayor cantidad de grasa que podamos de nuestra berenjena y le ponemos ahora ya sal y pimienta negra, que le va a dar un toquecito sandunguero muy agradable. Meneamos de nuevo, repartimos y esto es lo que os decía. La berenjena está cocinada, de hecho me he comido un dadito y está tremenda. Vale. Tenemos el pisto, la caponata, a falta de la berenjena, que todavía no lo es, entonces. Y lo tenemos templadito. Ojo, que es un pisto que se come habitualmente frío, que te lo metes al frigorífico y a medida que te lo pide el cuerpo, vas sacando, aplicándolo en una tostada, poniéndolo de acompañamiento en un platito de pescado o de carne, o simplemente te lo comes a cucharadas, que también lo pide el cuerpo. Vale, pues mezclamos ahora y de esta manera la berenjena queda bastante entera. No se queda como un puré de todas las cosas mezcladas sin ningún orden ni concierto, que también está rico. Las aceitunas, lo dicho, esto es cosecha mía, me gusta ponerlas ahora. Y son aceitunas rellenas de anchoa, que nos da bastante juego porque mucha de la receta de la caponata, en ocasiones, lleva anchoas. Bueno, pues le ponemos aceituna rellena de anchoa y lo tenemos apañado. Mezclamos tal que así y mirad qué maravilla. Lo dicho, esta nos la vamos a comer templadita, pero si queréis al frigo, de ahí vais sacando y a gozar. Esto por acá. Vamos que nos vamos, Iranzo. Vamos a emplatar a falta del huevo frito que lo vamos a poner en último lugar. Vais a ver qué auténtica maravilla. Ponemos en el platico, tal que así, una ración generosa de caponata, que no será siciliana, pero lo parece. Y a continuación, nos vamos al aceite que teníamos de freír berenjena. Vamos, Iranzo, no rompas la yema. Perfecto, misión cumplida. Echamos por acá, un momento, importante, la espumadera con la que vamos a sacar el huevo
la aceitamos, le damos su capita de teflón, que siempre funciona. Metemos por acá y freímos el huevo. Freír un huevo es muy fácil, pero también tiene su aquel. Lo que tenemos que hacer es dejar que se haga una costra en la base durante un ratito. Dejamos ahí unos 30 segundos aproximadamente. Mira, mira, qué maravilla. ¿Sois de puntillita? Yo también, me gusta la puntilla, así que dejamos que se quede bien tostadica. Y cuando ya veamos que esto tiene cuerpecito, si queréis ya podéis echar un poquito de aceite por encima. Mirad, sacamos de acá, nos aseguramos de que por abajo tenga la costra hecha, hay veces que la yema te ataca, esto es así. Escurrimos muy bien, mirad qué pedazo de puntillaca más deliciosa. Y la yema jugosa, que es lo que importa. Sacamos. Si la base está bien doradita y crujiente, no se tiene por qué agarrar a la espumadera. Y una vez que lo tenemos aquí, mira, le vamos a poner ya la sal en escamas y lo tenemos listo. La verdad es que bonito un huevo frito. ¿Os lo habéis parado a mirar alguna vez? Espera, que ahora lo vais a ver encima de la caponata y vais a apreciar la magia de mi huevo frito, que es antológica. Vamos a coger por acá, depositamos encima y mira qué cosa más bonita. ¿Le ponemos verdecito por el que dirán? A mí me lo está pidiendo el cuerpo, o sea que si me lo pide el cuerpo, por algo será. Ahí está. Rematamos con un perejilín y lo tenemos. ¿Qué, cómo se come esto? Pues una vez más. Cuchillo, tenedor, rompes, mezclas, comes y te chupas los dedos con nuestra caponata con huevo frito hecha en un momentito.